Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo crear una cuenta de correo electrónico Yahoo en sencillos pasos. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Existen plataformas virtuales que nunca pasan de moda, y sin duda alguna, Yahoo es una de ellas, ya que esta cuenta con todo lo necesario para cumplir tus expectativas al máximo y ayudarte como usuario para poder comunicarte, entretenerte, informarte y brindarte muchas funciones que te serán realmente útiles en tu día a día. Tanto personalización, seguridad, privacidad, organización y mucho más es lo que puedes encontrar en Yahoo. Y para que no te pierdas nada de esto, a continuación te daré un paso a paso de cómo puedes crearte una cuenta de correo electrónico en Yahoo de una forma fácil y rápida, así que presta mucha atención y descubre cómo hacerlo. Bien, para ello lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página oficial de Yahoo, la cual puedes acceder fácilmente a través del siguiente enlace que verás en pantalla. Al hacer esto, verás toda la interfaz principal de esa plataforma. Pero para continuar con el proceso, lo que tienes que hacer es presionar sobre el botón llamado Iniciar Sesión. Y seguidamente haz clic en Crear una cuenta. Ahora, Yahoo te pedirá ciertos datos personales para tu registro, tales como tu nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, número de celular, mes, día y año de nacimiento. Y el género. Rellena cada uno de los cuadros correspondientes y presiona en continuar. Después de ello, Yahoo te pide que verifiques tu número celular, ya que allí te enviará un código por mensaje de texto para poder confirmar. Acepta para poder continuar y revisa tu móvil para que escribas el recuadro correspondiente en el código que te ha llegado. Ya luego vas a hacer clic en verificar y ya de esta forma tendrás una cuenta de correo electrónico en Yahoo. Ya lo que te queda por hacer es presionar en listo y empezar a disfrutar de todo lo que Yahoo tiene para ti. Ya verás que no te arrepentirás de tener una plataforma a través de la cual puedes comunicarte e interactuar también con personas de todo el mundo, gracias al correo. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!